A continuación, Notivisión Nocturno. Riesgo de declararse en quiebra el ayuntamiento de Otompe Blanco si no adquiere el préstamo de 272 millones de pesos. Consecuencia de las bajas temperaturas, se registra el primer caso de influenza en la capital. Por una denuncia anónima se da a conocer el fallecimiento del único avestruz del zoológico Payo Obispo. Serán dados de baja los policías que reprobaron los exámenes de evaluación y confianza. Se deslinda el presidente del ejido Calderitas de la venta fraudulenta de terrenos agrarios. Solicitan restauranteros de raudales créditos económicos para mejorar la infraestructura en sus locales. Se impacta camioneta de conocida empresa con otro vehículo, accidentes, detenidos y más en la sección policiaca.